permiso concedido. Ven al Red Queen. Ven aquí. Anda. Vaya, vaya. Doctor Magar, nosotros estamos dispuestos a jugar. ¿Quieres que tu viaje a Praga resulte inolvidable? Visita el famoso barrio Rojo. Vamos, yo la tengo. Así que ya estamos aquí, en el Red Queen. Es increíble que lleve 2 años trabajando en esta ciudad. No haya pensado. Bueno, tiene cierta reputación. La vida. Maldito Luis. Map. Map. Aquí la verdadera estrella es Agnieszka. Tak si pro mnie pojď, fešák. Se ve que tienes agallas. Eso lo reconozco. Creía que el Barrio Rojo era más liberal en lo relativo a los aumentados. No es eso. Tu dinero es tan bueno como cualquier otro. Pero... últimamente no vienen muchos aumentados. ¿Te preocupa que distraiga a tus clientes de su entretenimiento? En el Red Queen. Lo más probable es que recibas ofertas, guapetón. Bien, ¿qué va a hacer? ¿Siempre hay tanto alboroto en el Barrio Rojo? Solo de noche. De día todo está cerrado. Es cuando los demás del barrio consiguen su parte de los créditos de los turistas. De otra clase. Se podría decir así. Menos aventureros. Ya sabes, gente de museos, recuerdos, pasean con una cámara pegada a la cara. No es que me parezca mal. Cuando vives en una ciudad no aprecias muchas de sus cosas. Ignoras las vistas y los sonidos que la hacen especial. Sí, conozco la sensación. Solo echas de menos lo que dejas. El Queen tiene una política de gestión bastante liberal. Muchos establecimientos no me dejarían ni entrar. Todo el Barrio Rojo es así. En su mayoría. Además, nuestros empleados más populares son aumentados. Sería muy hipócrita rechazarlos como clientes. Buena práctica empresarial. Ah, sí. Los dueños son verdaderos hombres de negocios. En parte por eso es que el Red Queen es el club más popular del barrio. Parece un bonito negocio familiar. Mira. No quiero meterme en problemas, ni perder el trabajo. No te preocupes, solo me estoy poniendo al día. Tanto problema reciente no es bueno para los negocios. ¿Es una broma? Vendemos sexo y alcohol. En tiempos difíciles la demanda no baja, sube. La gente quiere huir, ya sabes, vivir fantasías, divertirse. Banalidades como la amenaza de otra bomba no les impide salir de casa. Bueno, ya no debemos preocuparnos por eso. No sé si te enteraste, pero atraparon al cabrón responsable de la explosión de Rusica. ¿Qué te refieres? ¿Roger? El líder de la ARC. Supongo que la policía lo habrá sacado de su agujero. Las noticias dicen que murió y la ARC está desmantelada. Se acabaron los terroristas. ¡Uf! Me gusta. No hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? Ya, claro. ¿Qué tienes? Solo lo mejor. Creo que voy a pasar.
Si cambias de opinión, estaré aquí. ¿Qué quieres tomar? Jestli nechceš číslo, akorát plejtváš mým drahoceným číslo. Znám, že nejseš zákazník. Myslíš si, že pro tebe nejsem dost dobrá? Conozco a un ex policía a leguas. Una vez que se aprende a caminar como un policía, nunca se olvida. No hablo con oficiales, ni con los retirados. No confíes en las mujerzuelas del resto de Praga, corazón. Recurre a las profesionales del Barrio Rojo. Esas otras chicas te darán cosas que no querrás llevarte a casa. Debe de aterrorizarte. Cuando la aprueben, estarás jodido. Escucha, imbécil. No te conozco, no me conoces. Que siga así. Ve a hacerte amigo de otra. Olvides mostrar respeto. En Rusia, drones de combate hackeados atacaron San Podría rodearte con ellas dos veces. No me decido. Quizá no. Te gusta lo que ves, ¿verdad? Lo sé por tu mirada vidriosa. ¿Por qué no tomas otro trago? No te preocupes, bombón.
a quien el Red Queen servimos a todo el mundo. En la sala principal es lo más atrevido que vas a ver, cielo. Pero en privado, ay, nunca me olvidarás. ¿Quieres venir conmigo, amor? ¿Estás buscando diversión? Reconozco a un ex policía a leguas. Una vez que se aprende a caminar como un policía, nunca se olvida. No hablo con oficiales, ni con los retirados. ¿Te gusta lo que ves? Imagínate lo que te dejaría ver en privado. Eres mi tipo. ¿Qué quieres tomar? Si quieres beber, pide en la barra. Si quieres cualquier otra cosa, ya sabes qué hacer. No pienso hacer esas locuras de dos chicas y una copa, o como se llamen. Soy católica. No pienso hacer esas locuras de dos chicas y una copa, o como se llamen. Soy católica. Era maravillosa, pero esta zona también lo es de una forma. ¡Ay, hola! Por su... ¡Ay, hola! Por supuesto. La arquitectura era maravillosa, pero esta zona también lo es. Si quieres hacer esas porquerías tan bestiales, búscate una prosti callejera. Estás babeando. Hola, me gustaría probar un poco de lo que vendes. No importa, no sé ni cómo funciona esto. No importa, no sé ni cómo funciona esto. ¿Qué esperan?
No te decepciono. Alto, enigmático y aumentado. Ven aquí. ¿Estás seguro si lo controlan delincuentes? Quiere venir. Está bastante. Así es, Praga. Siempre hay algo para el loco. Ay, Dios. Vamos, yo la tengo. Está abierto toda la noche. Ven y disfruta. Z vás koukaj potíž. Bienvenido al Irish Stool, amigo. Toma una silla y veremos qué podemos hacer por ti. Irish Stool, taburete irlandés, muy evocador. Eso pensé yo. Bueno, ¿qué se te ofrece? Busco a un hombre llamado Nomad Stanek. Me dijeron que estaba aquí. Sí, no eres el primero. Un par de agentes de la Interpol también me preguntaron por él. ¿Qué ha hecho? ¿Está en problemas o algo así? No puedo dar detalles sobre una investigación en curso. ¿Dónde dices que estaban? ¡Abajo! No lo dejes desordenado, ¿sí? Por cierto, ¿quieres algo? Ahora mismo no, gracias. Debo ocuparme de algo. ¡Hey! ¡Soy un ciudadano! ¡Tengo derechos! No pueden detenerme sin cargos. ¡Esto lo sé! Lo que sé es que te vas a quedar aquí sentado a esperar con nosotros como un buen relojero. Yo me ocupo de esto, agente Riley. Tu compañero y tú pueden descansar un rato. Espera, yo te conozco. Tú has estado en mi tienda. ¿Qué pasa aquí? Señor Stanek, tengo algunas preguntas. Hay pruebas que los relacionan a ti y a tu tienda con el atentado de la estación de tren. ¿Atentado? ¡No! Yo jamás. No sabría ni por dónde empezar. Te equivocaste de hombre. ¿En serio? Convénceme. Tengo un temporizador con tu nombre y hallé herramientas para fabricar más bombas en tu departamento. ¿Qué otra cosa puedo pensar? Pero si has estado en mi tienda, sabrás que reparo relojes. No fabrico bombas, no. Esas herramientas no son mías. Son de mí. ¿Tu hija? No. No. Mira, deténme. Yo soy a quien estás buscando, no a ella. Fabriqué bombas para ellos. No me lo creo. Es admirable que intentes proteger a tu hija, Stanek. Pero no le haces ningún favor cargando con su culpa. Tienes que contarme lo que sepas. Yo... Tienes razón. Allison estuvo en el ejército. Siempre quiso ser militar, formar parte de algo mayor que ella misma. Era una niña tan hermosa, con mucho talento. ¿Qué pasó? Después del incidente conoció a ciertas personas. Decían que eran sus amigos, pero me daba cuenta de que solo querían utilizarla. ¡Parásitos! Y ahora se la llevaron. ¡Tienes que ayudarme! ¡No es su culpa! ¡Fue obligada! Tranquilo. ¿Cómo que se la llevaron? Allison y yo
Íbamos a reunirnos aquí esta noche, pero en su lugar vino uno de ellos, lanzando maldiciones sobre los carnosos y naturales. Me dio un mensaje de su parte. Se despedía de mí, pero ella nunca. La utilizaron y ahora pretenden deshacerse de ella. ¿Tu hija tiene conocimientos para hacer esto? Mucho más que yo. Estuvo en el ejército, con los artificieros, eliminación de artillería explosiva. ¿Artificieros? Sí. Era feliz en el ejército. Fue aumentada. La reconstruyeron para que fuera la mejor en su campo. Pero tras el incidente fue deshonrosamente despedida. Estaba perdida. ¿Y entonces encontró a esos nuevos amigos? La utilizaron. Y ahora planean deshacerse de ella. ¿Qué sabes sobre esos amigos suyos? Además de que estaban aumentados, no mucho. Cuando venían a la tienda, solo hablaban con Allison. Como si los aumentados fueran inferiores a ellos. No paraban de hablar de la ascensión, sea lo que sea. Radich Nicolatse puso trampas en tu apartamento. ¿Cómo? ¿Pero por qué? La amistad no vale nada para un matón. ¿Qué pasó? Nunca fui un hombre rico, pero mi tienda era conocida y respetada. A Radich le gustaban mis relojes. Sabía que necesitaba dinero después de lo que le pasó a Allison, así que hicimos un trato. Pero para este hombre, un trato es como una mujer hermosa. Siempre aparece una mejor. ¿Dónde puedo encontrar a Allison, Stanek? Ojalá lo supiera. Iría allí para alejarla de esa gente. Me disponía a salir a buscarla cuando aparecieron tus matones. La encontraremos. Necesito que acompañes a estos agentes. Tendrán más preguntas para ti. No, debo irme. Tengo que ayudarla. Ella es todo lo que tengo. Déjanos trabajar, por favor. Busca a mi hija, o lo haré yo. Smiley, hablé con Stanek. No es nuestro hombre. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Stanek dice que no sabe dónde está ella, pero creo que oculta algo. Los agentes lo traerán. Hasta que nos la entregue, la investigación está estancada. Me aseguraré de que lo presionen para ver qué sabe. Muy bien, recibido. ¿Acaso vi cómo se Whisky. Llevaba, verdad? La cerveza está bien. Una Pilsner tradicional. Sí. A ver, el dinero. Es imposible que haya hecho algo. Es el modelo de viejito dulce y simpático. Dice que era una especie de activista contrario al nuevo mundial. Quizás sea por de su pasado. No has visto lo que significa, ¿verdad? 507 de la ONU podría ser la solución que busca el mundo. Las consecuencias. Gracias, doctor Ruiz. Discúlpanos, perdona la molestia. Solo llevamos un par de días en la ciudad. Si no te importa, queríamos... ¡No puedo creerlo! Aquí atrapada, en este barrio. Mientras mis amigas estarán en algún almacén de buen arte con un montón de chicos lindos. ¿Qué está pasando? Notamos la amigas, por todas partes. Ni siquiera me han dejado la llave del hostal. Le seré sincero. Braga es bastante intensa en general. Pero esta zona suele ser... Me pregunto qué estarán haciendo. ¿Lo puedes creer? ¿De verdad no sabes la respuesta a esa pregunta? ¿Quién quiere divertirse? Va a ser una buena idea. No encontrarás nada mejor en ninguna parte, te lo prometo. Aquí hay de todo, cielo. Mientras tengas créditos para pagarlo. ¡Ay, Dios! Para los aumentados cuesta el doble, cariño.
contra eso, no hay defensa posible. Es bonita, ¿verdad? ¿Mande? La vista, el agua. Me gusta venir aquí cuando hay silencio. La ciudad se fue al carajo. Hola. Es increíble que Rocker haya muerto. Continúe. Ese imbécil se lo buscó. Esto no va a ser sino empeorar nuestras vidas. No estoy seguro. ¿Crees que nos echarán la culpa de su muerte? ¿Por qué no? Que crean que lo hicimos. Tal vez así se comporte. Haberlo hecho antes. ¿Por qué es así? Bienvenidos al nuevo mundo. Concedido. Acceso concedido. Lo que más odio de trabajar tan tarde es la cantidad de mendigos que hay aquí en la noche. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Programa de rastreo. Acceso denegado.